Hola a todos, mi nombre es José Carmelo Cruces, alumno de segundo del ciclo superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en el Colegio Salesianos de Carabanchel. Bien, hoy os traigo en primicia y en exclusiva el procedimiento de certificación energética de un local pequeño terciario. Bien, los datos del local me han sido dados por el siguiente enunciado. Se propone la certificación de un local destinado a cafetería, empleado para ello la herramienta del CE3X. El local se encuentra situado en Ciudad Real. La dirección y referencia catastral es irrelevante para el ejercicio. Se sitúa en la planta baja de un edificio antiguo, entre 1900 y 1940 más o menos, construido con muros de carga de piedra, habiéndose acondicionado posteriormente para la apertura del negocio, adecuando principalmente a decoración sin haber mejorado aislamientos térmicos. Aquí tenemos planos interiores del edificio, un esquema de situación. Se considera la fachada de la acera enfrente del local. Se considera que la fachada de la acera enfrente del local mide 100 metros hacia cada lado, contando desde la perpendicular al centro del local objeto. Aquí en esta tabla tenemos un breve desglose de los espacios. El espacio útil, la zona pública, el espacio útil en metros cuadrados. La zona pública, 47,20 metros cuadrados. Zona para trabajo, zona de trabajo de vara, 18,42. El aseo 1, 2 metros cuadrados. Y el aseo 2, 3,90 metros cuadrados. Superficie total, 71. Superficie útil total 71,52. Superficie construida total 83,83 metros. Aquí tenemos breves planos. Aquí tenemos planos de situación. El horario de la apertura de la cafetería es de 7 a 23. Se conoce gracias a la licencia de la apertura presentada en el Ayuntamiento en el año 2003. La composición constructiva es la siguiente: fachada exterior, piedra caliza de dureza media, bloque de 25 centímetros, más tabicón LH doble de 7 centímetros y enlucido de yeso. Particiones interiores verticales, enlucido de yeso de 1,5 centímetros, tabicón LH doble, enlucido de yeso de 1,5 centímetros. Particiones interiores horizontales, forjado de separación con vivienda situada en la planta superior. Forjado superior, solo se conoce que es unidireccional, con piezas de entrevigado cerámicas, medianerías de edificios residenciales contiguos, tierra apisonada, menor de 2 kilogramos por metro cuadrado. El suelo, se conoce que hay una solera de hormigón de menos de medio metro de profundidad, los huecos, la fachada del vidrio, fachada vidrio doble, marco metálico sin rotura de puente térmico, retranqueo de 10 metros, es poco estanco, el color es marrón oscuro y el porcentaje de marco es del 20%. En el apartado de instalaciones tenemos el sistema de ACS, agua caliente sanitaria. El termo antiguo se ha estropeado y ha sido sustituido en el año 2010 por otro más eficiente. El termo abastece de agua caliente a la cocina. Los aseos no tienen agua caliente. Tiene una capacidad de 50 litros y una potencia de 1,6 kilovatios. El rendimiento nominal es del 100%. Para definir el consumo diario, el propietario del local nos ha indicado que aproximadamente proporciona unos 40 almuerzos al día. 40 almuerzos por un litro por día igual a 40 litros por día. No existe apoyo de energía solar. En el apartado de iluminación consta de 4 lámparas incandescentes de 75 vatios, 7 lámparas de 60 vatios, un proyector exterior, 4 proyectores orientables de techo de 30 vatios y 2 lámparas fluorescentes de 60 vatios. Potencia total instalada 1060 vatios, entre 81,05 metros cuadrados útiles, da un ratio de 13,8
vatios por metro cuadrado. Las potencias indicadas totales son la lámpara más el arrancador. Se ha comprobado con un luxómetro la iluminación media del local, comprobando que es similar a la definida en el proyecto de legalización con un valor medido de 1,8 lux. Calefacción y refrigeración. Bomba de calor eléctrica con splits. En los aseos y en el vestíbulo. En el vestíbulo de acceso no existen splits. La superficie acondicionada es del 80,96%. En el régimen de calefacción, la bomba da 9,7 kilovatios térmicos y con un COP de 2,5. En el régimen de refrigeración, la bomba de calor da 9,4 kilovatios con un EER de 2,8. Se ha instalado en el año 2004 con la ejecución de la obra. El propietario facilita el recibo de la última revisión del año 2007. Bien, tras esto saltamos al ejercicio que ya tengo aquí preparado. En la primera pestaña contamos los datos administrativos. Nombre del edificio, dirección, pero como hemos visto, los datos aquí son irrelevantes. Lo único que necesitamos es la localización. La referencia catastral se puede obtener entrando online en el catastro, introduciendo los datos del edificio, y nos viene un cierto número que es el que introducimos aquí. La segunda parte, datos generales del edificio. Como veis, aquí he hecho una foto de un render 3D diseñado por mí para este ejercicio. Superficie útil habitable, altura libre de planta, número de plantas habitables, tal. He ido introduciendo los datos conforme me han sido dados por el ejercicio. Para envolvente térmica, pues más de lo mismo. Las fachadas con sus con las dimensiones y tal que me ha ido diciendo. Una cosa que me ha resultado bastante útil e interesante de esta aplicación es que podemos introducir las paredes e ir haciéndolas adaptarlas al proyecto. Es decir, como recordáis, cuando iba diciendo el nucido de yeso, tabicones y tal, pues es básicamente esto, que el programa te deja la opción de configurar las paredes capa a capa, del exterior al interior, y entonces se va quedando así. Aquí no veis el lucido de yeso porque su grosor es tan pequeño que el programa lo desprecia, pero básicamente estaría aquí. Esto sería el exterior y esto vendría a ser el interior. Pues aquí están las distintas mediaderías y fachadas del edificio, introducidos según los datos del ejercicio. Y aquí las instalaciones. La de agua caliente sanitaria, como veis, corresponde con los datos que me han sido dados. Calefacción, bomba de calor, COP, EER. Instalados entre 1913 e iluminación 1060 vatios 18 lux. Bien, ahora vamos a proceder a realizar la certificación energética. Y dejamos que el programa calcule y diga. Bien, aquí tenemos el resultado del certificado energético. En este caso, nuestro local tendría una D. Podríamos dar por acabado el ejercicio aquí, pero no vamos. La D, ¿qué significa este 56,2 que veis aquí? Que genera nuestro local, con las condiciones que tiene, genera 52 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Es decir, a este 52 habrá que multiplicarlo por los metros cuadrados
que tiene nuestro local y ahí obtendríamos la cantidad total de emisiones que está teniendo nuestro local. Esto es al año. Ahora también el programa nos desglosa cómo deficientes son las distintas instalaciones de nuestro local. Bien, aquí tenemos que las tres peores cosas que tenemos en el local son las emisiones de ACS en kilogramos de CO2 por metro cuadrado anuales, 10,5 letra G, emisiones de calefacción, 16,7 letra G y demanda de calefacción, 68,7. Bien, mientras que lo que mejor tenemos es la refrigeración, que emitimos solo 6,5 kilogramos de CO2 por metro cuadrado anuales. Bien, una de las mejores cosas que tiene el CD3X es que podemos añadir esto, medidas de mejora, que es lo que vamos a hacer. Podemos añadirlas nosotros personalmente o hacer lo que voy a hacer yo, que es coger las que nos da por defecto el programa, porque casi siempre suelen ser medidas muy útiles. Bien, aquí teníamos, empecemos por la parte más fea de esto, que es la demanda de calefacción. Vamos a medidas de mejora, calefacción, añadir medida. Aquí vemos las distintas opciones y su nombre. Añadir aislamiento térmico en la fachada exterior, en fachada interior, rollando con cámara de aire, adición de aislamiento térmico en el suelo. Pues vamos a coger esta opción. Añadimos. Cargar medida seleccionada. Si quisiéramos añadir otra medida, por ejemplo, esta, no podríamos, porque no podemos duplicar. Una vez hecho esto, le damos a añadir medida. No, salimos y le damos a modificar medida. Le damos y terminamos. Aquí veis en la mejora que ha sufrido una mejora exponencial. De aquí salimos al ACS, añadimos otra mejora, añadir medida. Instalaciones, sustitución de alta eficiencia energética. Aquí vamos viendo la nota que tendrá cada caso según las medidas que pongamos. Pues ahora mismo, como estamos con el ACS, elegiremos esta medida, que no, esta medida que es mucho mejor. Sustitución generación por caldera de biomasa, la cargamos y ya vamos parte a parte. Voy a ir haciéndolo y cuando acabe lo hago. Sustitución de ventanas. Perfecto.
Bien, como veis, tras las medidas que he ido implementando, con las medidas que he ido implementando, veis que tenemos el caso base y tenemos con las medidas de mejora cómo se queda el ejercicio. Bien, vemos que en ACS la letra mejoraba hasta una C. En iluminación también tenemos una C. En calefacción tenemos una C. En huecos y aislamiento, sustitución de ventanas, no es una medida que convenza. Modificamos esta medida. Borramos medida. Añadir medida. Huecos. Sustitución de vídeo por más aislantes. O sustitución de ventanas, que es la medida que mejor nota nos dará. Cargamos. Ah, pues sí. Perdón, se me había olvidado que ya había añadido la sustitución de ventana, perdón. Y como resultado, la letra máxima que puede alcanzar nuestro local es una D, pero hemos bajado de 56 a 50. Entonces, la calificación energética del edificio era esto, y ahora pasa a ser esto, porque va cambiando, va variando según vayamos haciendo. Otra de las cosas que podríamos hacer sería un análisis económico de cuánto costaría implementar estas mejoras, pero eso casi siempre se hace por después a petición del cliente o generar un informe del proyecto, en cuyo caso el programa nos generaría un documento que podíamos exportar a otras plataformas como Word o PDF. Bien, en resumen, este vídeo ha sido para mostraros cómo se hace una certificación energética con el programa CE3X y cómo mejorar la consiguiente nota de la calificación. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier inquietud, abajo en la caja de comentarios siempre estamos dispuestos a contestaros. No olvidéis suscribiros, darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo.